No, si lo presentara el intendente, no cabe duda en uno de los puntos. El amparo es una vía excepcional. Y como tal, digamos, por ponerlo gráficamente, es como si fuese uno a patear un penal. Entonces, el hecho de pedir el acompañamiento del Ejecutivo era tener la certeza de asegurar que en el punto de la legitimación el juez no tenga ninguna consideración a hacer. En el amparo que van a presentar, la justicia quizás por la trascendencia del hecho o la trascendencia que tiene pública y notoria de la afectación que hay en materia de la tarifa o digamos de la boleta que ha llegado tanto del precio como del consumo, porque también allí hay otra cuestión que va no solamente al aumento, sino a las lecturas que han llegado en muchos casos, que difieren muchísimo de otros años. Entonces el juez quizás no haga la lectura tan técnica y fría que normalmente hacen un amparo. Si el juez lo quiere analizar estrictamente como un amparo, le va a analizar la legitimación y va a tener que considerar si 6.000 firmas son representativas o no para él de toda la ciudad y podría eventualmente entender que solo alcanza a los particulares o a las instituciones o los que están nucleados dentro de las instituciones que avalen. Toda esta cuestión, que es el primer punto que tiene que analizar el juez, para nosotros era importante que lo acompañara el Ejecutivo y zanjaba la duda. El intendente representa a toda la ciudad y ahí los cubría a todos. Por ahí escuchamos que el análisis era de si el intendente ya dijo que no hace varios días atrás, ¿por qué presentarlos? Porque para nosotros las cuestiones, la situación cambió muchísimo. No era la opinión en el primer momento, que era válida que diera su opinión, que entendía que no era para hacer la presentación desde el municipio, pero ya en ese momento 3.000 firmas y que luego se hablaba de 5.000 y hoy se habla de 6, creo que el intendente puede tomarlo como una representación importante que se está expresando, casi que es una consulta popular, digamos, salvando la distancia que no lo es, pero digamos, la sociedad, la comunidad de Río Tercero se está expresando de una clara forma que quiere que se presente esa medida y pensábamos que el intendente podía tomar esa lectura y evaluar que lo hubiera sido para nada criticado, es decir, bueno, una lectura de un no hace 15 o 20 días atrás podría ser analizada diferente en función de estos hechos y acompañarlo. Y como te decía, asegurarnos que, sabiendo que el juez ya toma la medida de cautelar el tema del gas, no darle lugar a que pueda llegar a haber un juicio de análisis parcial o admitirlo parcialmente al amparo por la cuestión de la legitimación. También el proyecto abarca otros ítems. Sí, el otro artículo que propone es la eliminación de la tasa municipal. El municipio en este servicio cobra el 10% al uso domiciliario y el 3% al uso comercial o industrial. De alguna manera, nosotros proponemos que esa tasa no tiene una retribución, digamos, no hay una contraprestación que realice el municipio que justifique la percepción, es simplemente, digamos, colgarse de un servicio y cobrar para recaudar, con solamente ese fin. Nosotros proponíamos eliminarlo o ponerlo al menos en debate como para abrir el análisis, que hasta incluso podría el bloque oficialista haber analizado esta cuestión coyuntural de esta estación, por lo menos del invierno, el periodo de mayor consumo, hacer una eliminación temporal o hacer una reducción, digamos, exponerse del lado del vecino en un momento tan difícil para que, bueno, aminorar el efecto del aumento de la tarifa. De aumento de tarifa que tenía que llegar, sabíamos que esto, digamos, el retardo en el sinceramiento de esos montos iba a llegar tarde o temprano, uno hubiese pensado o querido que fuera escalonado o que al menos no fuera excesivo, pero bueno, por eso creemos también que en la otra parte del componente, que el municipio es socio en un 10% de la boleta de gas, podría haber hecho un gesto de haber hecho una eliminación en ese sentido.